tardes y bienvenidos a todos los que nos ven eh, online en estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Y hoy vamos a hablar, voy un poquito deprisa porque creo que el tema lo merece, del Tesoro Real de Portugal que ha permanecido durante décadas en una cámara secreta. Un equipo de conservación experto ha procedido a su limpieza eh, y todas las gemas fueron analizadas gemológicamente por el autor de esta conferencia que es Rui Galopín de Carvalho, que nos dará a conocer una selección de gemas de la colección que se puede visitar en 2022 en la exposición permanente que alberga el nuevo Museo del Tesoro Real del Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa, Portugal. Esta webinar, como les he dicho, será impartida por Rui Galopín del Carvalho, que es gemólogo por la eh, Asociación Gemológica Inglesa. Eh, es actualmente consultor en formación en gemología, así como en patrimonio histórico en museos. Es autor de varios libros de diversos temas. Es eh, actualmente editor asociado de Journal of Gemology, además de vicepresidente de la Comisión de Coral de FIPHOF y miembro del Comité de Comunicaciones ICA, consejero, consejero asesor asimismo sí de AORC, que es la Asociación eh, Portuguesa de orfebres. Recientemente ha estado involucrado en el estudio de las piedras preciosas en el Museo Nacional de Arte y ha sido designado como uno de los conservadores del nuevo Museo del Tesoro Real del Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa, donde se exhibirán las joyas de la corona y otros tesoros reales de Portugal. Muchas gracias, José María, muchas gracias a todos, Benjamín, al Instituto Gemológico Español. Vamos a empezar la conferencia. Entonces, aquí lo que os voy a hablar, José, oh, 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 es un poquito de lo que estudiamos en el museo, el futuro Museo de Tesoro Real, que está, ainda cerrado, no está, está ahí encerrado, no ha sido um, abierto al público por tantas y tantas razones, la pandemia es la principal. Entonces, es un poquito de anticipación para cuando, en el verano, si quieres venir a Portugal y visitar museos y hacer algo gemológico, tienes aquí un punto de gran interés para poder visitarlo. Entonces, voy a presentar un poquito el museo, eh, seleccioné algunas piedras y algunas piezas para poder compartir un poco de la espectacularidad de todo lo que hacemos um, en el museo. Entonces, vamos a empezarlo. Este museo eh, se, se localiza en el centro de Lisboa, en el antiguo Palacio Real, que estaba inacabado. Solo un, un, una terza parte de todo el Palacio Nacional de, de Ayuda ha sido um, hecho. Entonces, los dos tercios no, no, había, no había plata para pagarlo. Entonces, aquí se terminó en esta parte que estaba completamente incompleta. Se, se, se fez un proyecto de arquitectura moderna entonces dentro de esta parte que termina que remata el palacio se, pon, se, se construyó una casa fuerte dentro de otra casa fuerte es imposible de, de robarlo solo ni mismo la misión imposible de, de las películas se pueden uh, uh, entrar aquí la casa fuerte como se puedes ver es de oro era una comunicación, más la arquitectura está espectacular. Y aquí tenemos dentro de esta casa fuerte de 40 metros de cumplimiento tenemos las joyas de la corona, tenemos joyería privada que ha pertenecido a los reyes de la familia real y también algunos objetos de arte preciosos de, de, de la colección de los reyes. Entonces uh, vamos a ver lo que teníamos aquí y por qué que tenemos este museo. Hace más de 200 años, el final del siglo XVIII, uh, los reyes de Portugal gustaría de tener un museo, un núcleo museológico para, uh, para um, mostrar a la, para la educación de los infantes, de los príncipes, uh, objetos de historia natural uh, que, que venían de las colonias de Portugal, de África, más más, de modo más principal de Brasil. Entonces, en este museo que ha sido hecho por Domenico Vandelli, que, que es un naturalista italiano muy famoso, um, se empezó coleccionando piedras, minerales, rocas, también plantas, animales, la, lo conjunto de la historia natural uh, que estaba aquí. Y claro, oro y diamantes, que es la parte que nos interesa a nosotros. El oro y diamantes en Brasil ha sido siempre algo como un El dorado portugués, que, que le gustaría de encontrar las mismas riquezas y tesoros que nuestros hermanos españoles estaban ya encontrando en toda la América Latina, que era colonia de España. Pero en Brasil, solo madera, playa, eh, nada más. Eh, estos um, hombres aventureros que se llamaban Banderantes um, empezaron a exploración del interior de todo el desierto, uh, desierto humano de, de Brasil para andar a mirar y e, e buscar piedras preciosas, las esmeraldas, como las mismas que, que está, han sido encontradas en Nueva Granada, el vicerreinado de, de Nueva Granada, hoy Colombia. Y también oro, diamantes y otras preciosidades. Eh, ha sido solamente al el, el final del siglo desde que se ha encontrado una cantidad significativa de oro. Eh, este año de 1600, la década de 1690, ha sido muy, muy importante porque cantidades espectaculares de oro han sido encontradas uh, por nosotros. En Minas edades, claro que cuando tú miras el oro um, en, la, en, la, en el campo, empezas a mirar todo lo los como se dice el suelo para poder encontrar más oro. Entonces de una forma muy natural cantidades significativas de oro pequeñito, pero también de pepitas más grandes como esta que ves aquí, que es una pepita de un kilo un kilo y medio que tiene una característica muy interesante de las pepitas de oro, que muchas veces tú, lo que ves aquí no es solo, solo oro, también tienes también sedimentos como el cuarzo, eh, 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 partículas de tritos ferríferos que están después aglomerados en, este, en esta pieza. Ah, también tenemos pepitas de un kilo, 200 gramas, pero tenemos también pepitas un poquito mayores que... Oh, que Yo quería transportarlas para casa por las vacaciones, pero no es posible. 20 kilos de oro en esta pepita muy grande. y Después, cuando, cuando haces la refinación del oro, puedes hacer las barritas de, de oro con, con una cantidad de liga de oro de metal precioso muy bien definida. Pero yo no soy especialista en oro. Aquí, solo para te decir que en, en nuestro museo tenemos un núcleo de historia natural, donde tenemos piezas de oro que han sido recogidas del Brasil y que ha estado en la colección de la corona hace muchos años, que ha sido empezada esta colección para educar a los príncipes en los principios de la geología, mineralogía y gemología, no lo sabíamos. Ha sido solo en la década de 1720. Más unos añitos atrás, añitos frente, no nos interesa, que los diamantes han sido uh, también uh, encontrados en el suelo brasileño, en los ríos, en los sedimentos de la gran vacía hidrográfica desde Quiteñoña, en una tierra que se, que se llamaba Arraial de Techuco y que después se llamó Diamantina, porque por causa de los diamantes. Eh, se, nos record, se nos recordamos bien. Uh, hasta este momento el único local del mundo a donde los diamantes se eran producidos era Brasil, eh, Brasil era la India y también un poquito de Borneo, Borneo, eh, Indonesia controlada pero los holandeses. Entonces cuando los portugueses encontraron cantidades muy significativas de diamantes en Brasil uh, fue una, una, un impacto muy muy grande en los precios. Y también otros que podemos hablar después, como la lapidación, la talla, etcétera. Y aquí hay documentos muy interesantes que puedes visitar en el museo, con los mapas, números, muchos relatos de contrabando, muy interesante, fascinante esta historia. Nosotros sabemos que en Brasil. Como tantos otros locales productores de diamantes, um, ocasionalmente encuentras piedras notables, piedras grandes. Y aquí tienes algunas, una muy famosa, este presidente Vargas, que después ha sido uh, tallada por Harry Wilson, una piedra muy más pequeña, pero esta piedra es muy grande. Eh, teníamos también en Portugal el mito, uh, pero es un mito europeo. Que el rey de Portugal tenía un diamante muy grande que valía millones y millones de, de, de oro, de pesetas, si quieres, eh, que se llamaba el gran diamante del rey de Portugal. Y no, no sabemos que en la prensa de 1741 hay un artículo pequeñito que habla de un gran diamante de 1680 quilates de peso, que, que era un, un tamaño de un huevo um, y que era. Muy grande pretensa del rey. Y sabemos que aquí este, este es un recorte de un de una libro de 1746 con el, la, la forma del cristal, supuesto cristal de diamante eh, del rey de Portugal. Y tenemos también el mito que después del siglo XIX también se hablaba del día gran diamante del rey de Portugal, 1680 quilates, a también. Ha sido hecho un modelo en vidrio de la representación de este modelo con base en descripciones de la literatura y se llamaba a este diamante. Para vosotros que ha estudiado gemología o que les encanta la historia de los diamantes famosos, siempre que estudias uh, los diamantes famosos en la historia, vienes el Cullinan, el cuinor, es también el diamante de Braganza. Sabes que el diamante de Bragasa no eres un diamante de verdad, eres algo que era una imitación de diamante. En la mayoría de los libros lo ves que no eres un diamante, era así, un topacio. Pero no sabemos que en este momento, que probablemente no es topacio, es una otra cosa. Aquí en este libro de John Mauer, un naturalista inglés que ha intercorrido todo el Brasil y escri escribió. Uh, memorias, historias de la historia natural de Brasil um, uh, el principio del siglo XIX. Este libro habla de, de este probable gran diamante que ha recorrido, uh, que ha sido pretensa del rey de Portugal. Pero la literatura es muy confusa. Tienes el autor, lo, lo mismo autor, la dice que la ha visto la piedra, le ha testado. En otro libro, años más tarde, dice, no, no, no sé de nada. No, no, no me recuerdo, entonces tienes mucha confusión. Lo que sabemos es que en los tesoros reales hay una piedra que lo peso en gramos eh, 344 gramos, que cuando haces el cambio para los quilates modernos, en un quilate son 200 miligramos, como, como te recuerdas, sabemos que la, lo peso en 1721 quilates, sabemos también que el quilate ha sido el quilate de OSE, que 200 miligramos, 0.2 gramos ha sido definido solamente en el siglo XX. Uh, a portugal lo pienso que en 1914 o 1911 uh, pero la definición uh, de, de la norma en 1907 a parís que antes de la definición de lo quilate ditométrico porque ha, ha sido, Uh, colocado en el sistema métrico que a uh, finito mil, se, 1960 no se llama más sistema métrico más este quilate moderno era diferente del quilate antiguo en todas las plazas comerciales del mundo, Lisboa, Madrid París, Londres lo que quieras, tenía un valor diferente de quilates para las piedras y no sabemos que cuando hacemos la, la conversión de los quilates antiguos para la, la literatura, vemos que hay una similitud muy grande entre el peso de la prensa, el peso de la supuesta piedra del rey, y la piedra que tenemos, uh, que tenemos aquí en la colección. En Madrid, el peso del quilate antiguo es un poquito diferente del peso del quilate antiguo a Lisboa. Esta es la piedra. Es una piedra que tiene aquí. Un, una, ser aquí una, una fractura un poquito de, en forma de, de concha, no sé cómo se dice en español, conchoidal, conchoidal fracture, una fractura con, conchoidal que cuando, cuando bates en una, en una piedra puedes hacer una fractura con una forma de una, una almeja, por ejemplo. Y aquí no sabemos que John Maue en Olibrio en habla okay, de, yeah. de un teste, sí, habla. Es con cuidar la fractura. Con, fractura, con muchas coedal. gracias. Muchas gracias. Eh, John Mauer eh, eh, ha dicho que... John Mauer no era gemólogo porque ha hecho un teste de dureza que no sabemos que no hacemos. Un teste de vamos a ver qué fractura tiene la piedra. Entonces ha hecho testes mineralógicos destructivos para para tener la certeza que esta piedra no era un diamante, era sí algo diferente. Y nosotros sabemos, Oche, que no es un diamante, es sí una aguamarina muy grande. Cuando, cuando miras la aguamarina de lado, ves claramente que es una piedra rolada del río, y eh, una la simetría hexagonal la puedes entender porque está subsacente aquí. Aquí con mi colega uh, José Manuel Rosas, que también es gemólogo, la ves el tamaño de la piedra, es, es muy muy grande, pero es un poquito verde, verde que es una color que a mí me encanta, que es la color de mi, uh, mi equipo de fútbol, pero no interesa nada. Bongo, lado de los, la, la agua marina, tenemos también diamantes, eh, como tú puedes ver, este es un diamante relativamente grande, son 35 8 quilates, que cuando lo miras con atención uh, se puede entender que es un fragmento de una piedra un poquito mayor. Cuando lo miras con un poquito de atención, vamos a mirarlo otra vez. Ves que tiene planos de clivaje eh, hay una superficie que claramente ve disolución que es, se llama reabsorbido, resorbed surface en, en, en inglés. Eh, que es una indicación que es un diamante probablemente muy profundo, es eh, de una piedra muchísimo mayor. Entonces, la, la, la forma externa de este diamante en bruto, cuando era entero, no, es, no eres una forma de octaedro o de octaedro, una forma euédrica, eres una forma irregular que es muy asociada a piedras de tipo 2A, se lo sabes lo que es piedras diamantes sens, en nitrógeno y piedras grandes de profundidad. Eh, tengo que clicar aquí. No, no manda adelante. Okay. Este cristal de diamante que se puede visitar en el museo es, según mis informaciones, el mayor diamante en bruto de Brasil que puedes visitar en una colección. Uh, al público, entonces lo pienso que es lo, el mayor. Cuando miras la color de diamante, pienso que se puede ver, uh, parece uh, brown, como se dice, brown, castaño. Um, la color de. Castaño, Un está poco. bien. Es castaño. Eh, porque la piedra es completamente incolor. Lo que ves son los óxidos e hidróxidos de hierro. Que están ainda asociados a la superficie de la piedra, porque los diamantes antes de la talla son fervidos en ácido, son tratamiento de ácido para uh, limpiar toda la superficie de los óxidos e hidróxidos. Y esta piedra tiene reliquias de los sedimentos brasileños a donde se recorrió, porque se puede ver que la piedra no era para lapidar, era para conservar. Y una prueba de esta suposición es la presencia de los pequeños um, um, detritos de óxidos, de hidróxidos de hierro en la superficie. Muy interesante. Sabemos también que ha, ha hecho, ten, teníamos otra piedra muy más grande de 138.5 kilates que ha sido robada en The Hague, en Haia, en la Holanda, hace 20 años. Entonces la perdimos y pensamos que estas dos piedras eran, eran fragmentos de un diamante muchísimo mayor. Entonces teníamos una piedra de 200-300 kilates, no lo sabíamos. Pero además tenemos los la registro documental de la existencia de esta piedra, está aquí eh, en la documentación, es muy, muy interesante. Bueno, las piedras de las joyas de la corona han sido... Expuestas al público algunas veces en su existencia. Porque um, si había antes un museo de historia natural el siglo XVIII uh, para la educación de los príncipes y para otras finalidades, una exposición pública como tenemos en Dresden, en la uh, ciudad de Dresden, uh, Alemania, aquí no tenemos el mismo principio, uh, ha sido solo en los años. 1950 en esa década que este señor José Rosas Jr. gemólogo también um, ha hecho ha preparado la primera exposición de piedras de las joyas de la corona y toda la información pública que nosotros podemos aprender en los libros sobre las joyas de la corona portuguesa ha sido informaciones que Rosas ha dado a Lord Twining. Que ha escrito este libro muy famoso, The History of the Crown Jewels of Europe, eh, que después ha sido repasada para muchos, muchos libros eh, de joyas. Y aquí una foto de una exposición muy antigua uh, de las joyas de la corona. Después, uh, hace 30 años más o menos, una otra exposición en el palacio, pero duró no muchos meses. Y después, al uh, todas las joyas siempre, siempre en una caja, caja fuerte, en un local secreto, algunos en Portugal, pero sin utilidad ni, ni para ninguna, estamos cerradas, que era una, una, una molestia, una lástima. Claro que después el gobierno um, ha, ha, ha tenido la decisión de vamos poner todo uh, en exposición, y... E, eh, Tivemos ten, ten, la oportunidad de limparlas, las piezas, los historiadores estudiaronlas y eh, yo de identificar las piedras. Una aventura, lo mejor que puede eh, suceder a un gemólogo es tener piedras eh, muy buenas. Este es mi equipo: eh, Olga Pinto de Magallanes, Joaquín Afonso y Hugo Miguel Crespo. Hugo es historiador de, de, de joyas eh, y teníamos hace. Cuatro o cinco meses en local secreto estudiando durante la pandemia, siempre con la mascarilla. Una, si tú estudias piedras, sabes que cuando tienes la mascarilla, para mirar al microscopio o para ver con la lupa, no es fácil. Es de, en fin, después, lo que podemos hacer, cosas muy simples: la identificación de los materiales, tenemos que contar y después contar una otra vez, es recontar, es recontar, porque cuando contas 1201 piedra, después vas a confirmar 1202. No, tenemos que confirmar otra vez. Entonces, tenemos que contar muchas y muchas veces. la Es muy importante mirar las tallas de las piedras porque son tallas antiguas, entonces hay mucha información que se puede... Recorrer de las tallas, las mediciones, imágenes de microscopio, imágenes fotográficas y, claro, dibujos uh, lo, de lo que quieras hacer, principalmente de las tallas. Eh, también ha habido un equipo de conservadores profesionales que ha limpiado todo, que a toda la doctrina aquí es de poner las, las joyas como los reyes las tenían entonces la plata es plata el oro es amarillo oro y las piedras completamente limpias para mí muy feliz porque tener las piedras limpias para estudiarlas es un privilegio como lo sabes y aquí un poquito de antes y después la contraste más con la oxidación de la plata antes después antes y después entonces a una diferencia muy grande de las piezas antes y después de la conservación uh, uh, con profesionales eh, interesante de, de verificar que para nosotros, para estudiar las piedras, si tienes todo limpio es mejor, claro. entonces, estudio gemológico y voy, voy a, a compartir algunos aspectos interesantes de la colección. Um, cuando miras así algunas de las piezas, puedes entender que las, los engastes son cerrados. La gran mayoría de las piedras, porque son anteriores al ciclo 19, al final del ciclo 18, uh, inicios del ciclo 19, los engastes aquí como son anteriores, el normal son uh, engastes cerrados. Pero también tienes piezas con los engastes abiertos. Claro que consigue recorrer mucho más información con los engastes abiertos que con los engastes cerrados. Lo interesante es que ves la cronología que engastes cerrados más antiguos hasta uh, el final del siglo XVIII, engastes abiertos, final del siglo XVIII y posterior, siglo XIX. En, en, en cuestión de cantidades, eh, estudiamos más de 22.000 piedras pero una a una, ¿eh? no hay que contarlas, no, una a una, eh, un trabajo muy interesante. Es claro que eh, es normal de admitir que lo, la mayoría son diamantes, 86% diamantes, muchas esmeraldas, rubí 6%, en las otras solo uno, que es interesante también. Entonces es mucha, mucho diamante, esmeraldas y rubí, ¿Quién es? parecido con aquello que encuentras en joyas de Europa también. En términos de las dimensiones, la mayoría de las piedras son pequeñitas, son piedras menores de 2 milímetros. Eh, 80, casi 90% serán piedras abajo de 4 milímetros. Aquello que puedes llamar melee, no sé cómo se dice en español, uh, uh, small goods, melee en uh, inglés. Mele, me lee, está bien. Me lee. Entonces, bueno. la mayoría, que es normal, son piedras pequeñas. Después, claro, que tienes piedras de 1 a 2 quilates, de 2 a 5 y mayor que 5, mucho menos. e interesante de poder mirar estas estadísticas, de entender un poquito la representación de lo que es el mercado, que tenemos muchas piedras pequeñas y algunas piedras mayores. Es interesante de mirarlo. Después tenemos algunos diamantes mayores. como reparas yo soy muy bueno con las manos. Um, no, 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 las piezas no me calieron de las manos, pero um, es interesante de, de ver que es una pieza de ciclo 18 quien eh, el engaste abierto ah, de esa otra vez. Y es una piedra, un perillo uh, modifica, es modificado porque no tiene las 58 facetas de la talla brillante y es una piedra de casi 32 quilates es, es muy grande, es interesante esta. Después, en, en términos de las, de las tallas, tenemos muy pocos uh, tallas en mesa o tábula no sé cómo se dice en español, el talla muy antigua del siglo, uh, final del siglo XVI, de uh, este este es una orden de elefante de la Dinamarca. Um, aquí lo interesante para, para vosotros que se les gustan las tallas cuando, cuando se observa la, los cantos de esta supuestamente teníamos un rectángulo o cuadrado pero cuando observamos bien lo que vemos es la superficie del cristal de diamante aquí es un natural. entonces tenemos la se aprovecha, todo lo que puedas en términos del peso en quilates de la piedra en bruto para tener una piedra lo más pesada posible. Es un ejemplo interesante de, de lo, los cantos del talle mesa en una piedra antigua, eres uh, la, la superficie natural del diamante. Claro que tam, también tenemos uh, tallas rosa, que son, son tallas muy muy populares en el ciclo de 7 que tenemos. Uh, tallas rosas de 24 facetas, que son las normales, pero tenemos también unas piedras que se llamaban rosa de Antuerpia, que eran piedras más bajas con una mayor simplicidad de, de número de facetas. Y claro, la mayoría son tallas brillantes. Claro que nosotros hoy lo llamamos uh, brillantes antiguos porque en el siglo XX tenemos el brillante moderno, pero lo, lo, que, lo que se consigue uh, observar en estos tallos brillantes es una variación de simetría de proporciones que eh, son muy, muy interesantes de observarlos esta pieza que miráis aquí um, es una, pie una pieza de espalda de, de no espalda como hombro epaulet um, paulette en francés eh, para poner aquí en hombro, esta parte sí. hombro sí una otra cosa que es importante para, para comprender las tallas es hacer una foto um, um, perpendicular a la mesa y después hacer un dibujo um, de las facetas, de las proporciones. Uh, y es interesante para podermos entender que esta, este dibujo que aquí vemos de esta piedra que está aquí abajo eh, es una talla brillante, muy regular en, en el contorno de una piedra un poquito castaña clara con una culet, una culatra, una pues pienso que el, el, la culé, cómo se dice en esta esta faceta de la parte de atrás. Culet. Sí, culet, culet, igual. Que es que es alargada, que es interesante de porque acompaña el contorno de la piedra. Aquí esta, aquí podemos ver la calidad de las piedras que aquí tenemos. Y aquí llamo la atención de todos para esta piedra. Y esta piedra es una piedra con una, un contorno perillo, un poquito gordo, eh, un diamante de talla brillante antiguo, eso lo quieres llamar, pero tiene algo aquí que es extraño. Cuando miramos la, el interior podemos ver que es una piedra muy baja, las proporciones la distancia entre la mesa y eh, la, la, la culé es muy, muy pequeñito. Entonces, lo que la solución para ganar un poquito más de brillo es poner un, una plata, una, ¿cómo se dice? back, un refleto una, una platina de, de reflexo para, para hacerlo un poquito mayor. Y aquí podemos entender con este... Este efecto óptico podemos entender que tenemos aquí un poquito de, de, de eh, cómo se dice español mirror de reflejo espejo 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 tenemos aquí una platita para dar un espejo de brillo para, para conferir un poquito más de vi, vida a la piedra pero aquí tenemos un, un factor interesante porque vamos vamos a dar un poquito para atrás para atrás cuando se observa una, 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 en, en uh, engaste cerrado, cuando, cuando observamos lo culé de las piedras, todas son negras. Es normal en, en uh, engaste cerrado, porque en, en lo engaste tenías la plata y también un material negro que revestía, un revestimiento de, de la caja de, la, de lo engaste y después el efecto óptico el culé es completamente negro cuando tienes una piedra más baja y cuando tienes también una folleta una platita de, de espejo de, para hacer reflexión de la luz tenéis un tenéis una, una culé blanco o no tenéis efecto negro entonces aquí, entonces aquí lo que se hace es pintar se pintó esta cruz en la plata que está ahí por detrás de la piedra para dar algún efecto óptico uh, que es que eres más normal para un diamante tallado. Para mí es difícil de decirlo en español en este momento, pero pienso que lo entiendeste Es un, un... Muchas gracias, es muy gentil. En las piedras más pequeñitas, abajo de 4 milímetros, eres... Se, a una tendencia para la simplificación de la simetría de las piedras. Entonces, lo que... en las proporciones también. Uh, se, se nota que cuanto más pequeñas son las piedras, más altas eh, son es la distancia entre la mesa, y el, el culé. Normalmente, un brillante moderno tienes 61% de altura de la piedra en relación al diámetro. Uh, por ejemplo, aquí... Tenéis 70, 80, 90, más veces tienes 3 milímetros de diámetro, 3 milímetros de altura de la piedra. Y es una uh, interesante de, de, de las Comenzamos a entender que las proporciones aquí son muy difíciles de mantener. No es como ahorita. No, en los tiempos modernos ten, ten, tenéis máquinas. De desbaste, bruting, tienes mechanical bruting, uh, desbaste mecánico, se, lo pienso que se llama así en español. En los tiempos antiguos era todo a la mano, uh, no había máquinas, no había la, la, la automatización, no, no no lo había. Entonces era todo a la máquina y, mesmo las piedras pequeñitas, se hacía el contorno de la piedra a la mano. Y cuanto más pesadas, mejor, porque las piedras son comercializadas al quilate, no es al diámetro, Ese, y aquí lo interesante es, es, es uh, documentar que cuanto más pequeñas, más altas y también menos facetas, aquí tenéis muchas piedras abajo de los 4 milímetros que eh, no, ten, no tenían las 58 facetas que son normales para la talla brillante, tenéis simplificaciones con desde seis facetas en la corona y ocho facetas en el pabellón. Y tanto tenéis una simetría de ocho, como se ve aquí en la piedra de la derecha, o una simetría de cuatro, como ves a la izquierda. Entonces, lo que no tienes es una consistencia como, como hoy lo podemos um, verificar en las piedras pequeñitas, que son completamente uh, iguales. En este momento, no. Y aquí. De una suerte que una piedra que sale del de engaste. Porque nosotros, a mí me he preguntado: mira, el palacio, ¿podemos quitar todas las piedras y después las ponemos otra vez? No, no hay autorización. Entonces, cuando una piedra salía durante el proceso de limpieza, es una fiesta. Y aquí podemos medirlas: mira, mira el contorno, es un contorno con cantos. Es una talla brillante, brillante, simplificado, con los cantos cortados, como en la talla en esmeralda, lo mismo uh, contorno. Y mira la simetría: es una simetría de cuatro, y en bajo no, no, tienes, no tienes desde seis o veinticuatro facetas, tienes solamente ocho. Uh, y es muy interesante de reparar que cuanto más pequeñas las piedras, más simplificado. Y cuando las piedras son aún más pequeñitas, Abajo de 2 milímetros, 1 milímetro, 1 milímetro punto 0.7, eh, entonces no tienes un número de facetas regular, tienes 7, 8, 9, 10, 11, las que quieras, porque haz una, eh, una libertad muy grande para el tallador de solamente hacer eh, lo que quiera, porque el método de talla de diamante, o si tenemos el blocking, Hemos un proceso moderno de hacerlo. Los antiguos no tenían el mismo proceso. Entonces, las piedras pequeñitas son todas, todas diferentes. Piedras de color. ¿Cuánto tiempo tengo más? ¿Cuánto, cuánto tiempo puedo hablar? Como, como 20 o 30 minutos. ¿eh? ¿Tienes tiempo? A, a Muy mucho. bien. Piedras de color. Tenemos muchas, pero los diamantes son más. Son más abundantes. Voy solamente a mostrarles algunas que son especiales para nosotros, gemólogos, como el rubí de Balas, que todos sabemos que no es rubí, es un spinelio de las montañas Pamir. En, en, antes llamábamos Badakshan o Badakistan, en este momento es Tajikistán. Es una piedra de más o menos 30 kilates limpia 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 y lo interesante en talla de esmeralda en escalera de galería muy muy irregular y lo interesante es que la superficie tiene mucho desgaste pero el pabellón impecable pues no tiene nada porque, porque la parte detrás la, la, la el engaste es cerrado. Eh, interesante también tienes una platita de color atrás para cambiar un poquito, Uh, y mejorar la color de la piedra. Es muy normal de tener eso. Aquí, para vosotros que le gustan la, la gemología, uh, la fluorescencia y también la fosforescencia de algunos de los diamantes, miras, muy interesante. Eso para los gemólogos, porque le, lo sé que les gustan uh, estas, estas cosas interesantes. Lo, rubi, Tienes un rubí también un spinelio El rubí también tiene una fluorescencia roja viva a los 365 nanómetros, el UV de ondas lungas. Zafiros. No tenemos muchos, pero los, los que tenemos son buenos. Tenemos una piedra de cinquilates y dos de 50, 60 más o menos, que han sido usadas muy como pendientes de, colar de esta reina de Portugal, reina consorte de Portugal, Amélie d'Orléans et Bragança, eh, francesa. Eh, lo interesante son las inclusiones, para nosotros gemólogos lo, lo, lo eh, gustamos mucho y de las características de las piedras son eh, compatibles con origen de Ceilán, de Sri Lanka, que no es una sorpresa. También tenemos un zafiro que ha sido comprado en el siglo XX porque eh, en la um, joya del toisón de oro, uh, la piedra que estaba uh, allá no es una piedra natural, entonces el gobierno decidió de comprar una piedra un poquito mejor. Entonces a París uh, se ha comprado una piedra de 46 quilates y después tallarla para caber exactamente en lo engaste previo que estaba aquí. Y aquí mira las inclusiones, uh, uh, la piedra es azul clarina, pero tenéis un uh, textil uh, atrás de la piedra azul fuerte para mejorar la, la color. Es eh, interesante. La talla es una talla, que se llama mista, en el pabellón es de, con galerías, como la talla es de esmeralda, uh, con escaleras si quieres. Y la corona, tienes una disposición de facetas que es similar a la talla brillante, pero en esta faceta que es un rombo, eh, no tienes un rombo como normalmente tenéis en la talla en brillante, tienes el rombo dividido en la mitad con dos triángulos. Y, y aquí llamamos brillante de uh, bisel, que es la faceta bipartida. Es un uh, double, it's, um, uh, split brilliant, en inglés se llama split brilliant la, la palabra bisel también se usa en castellano podría llamarse partida en bisel sí maravilloso todo siempre aprendiendo a, a hablar. Esto es el doblete muy interesante cuarzo en la corona vidrio en el pabellón que estaba uh, en la colección uh, lo, lo pensamos que era de torsión de oro. qué interesante Mira aquí la inclusión del vidrio ¿eh? para quien gusta de las inclusiones. Después tenemos esta que, que es española, no es portuguesa, eh, que ha sido ofrecida por un rey de España. Que tiene, aquí eh, lo interesante eh, no es la origen de la joya, es la nomenclatura de la piedra, porque nosotros miramos y llamamos zafiro rosa, pero eh, la expresión zafiro con colores diferentes del azul es algo muy moderno no es algo antiguo. Entonces, en el siglo XIX se llamaba a esta piedra un rubí rosa, no eres un, una zafira rosa, porque nosotros sabemos que la piedra es la misma, es coríndon, que, de, que dependiendo de la saturación e intensidad del, del rojo, tienes rojo o tienes rosa, porque rosa o rojo es una en la misma color. Lo llamamos nombres diferentes, pero técnicamente es lo mismo. Eh, en la piedra sabemos que la cantidad de cromo que puede cambiar la color. Lo interesante aquí es que en los pabellón tienes en escalera o galería y tienes algunas uh, partes cóncavas que son similares a, a aquello que te puedes encontrar en los zafiros de Bizancio, bizantinos muy antiguos, uh, hechos en Sri Lanka, que tiene partes que se quitan de la piedra como si tienes una cuchara. Que le quitas poquitos de, la, de, de imperfecciones de la piedra y aquí se si miráis aquí bien tienes aquí una parte cóncava aquí y una otra ahí y esto indica que pues probablemente eres esta piedra ha sido una piedra más antigua que ha sido relapidada con una talla más moderna para el siglo XIX pero el original eres una piedra con otra, otra talla es interesante de, de repararlo. He aquí, de un corsage, es una manera muy, muy, muy fina de, de hablar de esta pieza que se pone el pecho con esmeraldas de una calidad impresionante. Que lo, lo interesante es que esta pieza de diamantes es solamente, es del siglo XX, porque toda, toda la al broche grande es de siglo XVIII, pero el pendiente o colgante es de siglo XX. Lo interesante que estas esmeraldas han sido propiedad de esta reina que bien conocéis, que es, una, una, es María, María Bárbara de Bragaça, portuguesa, hija del de rey Don Juan V nuestro que ha sido casada con rey fernando iv de españa entonces ha sido reina consorte de españa entonces estas esmeraldas eran de ella que las ha dado a, a, a su hermana portuguesa interesantísima las, la calidad es una calidad ¡sup! espectacular y también las tallas dan tantas informaciones porque cuando miras la corona de, 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 lo pabellón en galería normal pero aquí en la corona ves uh, varios rombos sucesivos paralelos, como si tenéis una talla brillante, dos tallas brillantes. Entonces se llama a esto doble brillante o brillante doble (double brilliant) en inglés. Que uno, es difícil de, de traducir tantas palabras técnicas porque las aprendo en inglés y después traducirlas para portugués es complicado para español muy más complicado. Pero es interesante uh, que, que cons se consigue observar en la corona la disposición de las facetas, como si fueran un brillante de los diamantes, pero en, en varias rep repeticiones de cuanto más grande la piedra, más rombos tienes uh, cubriendo la, la parte de la corona. Es, eso es interesante. También en los resto de la pieza tienes 30 esmeraldas con un peso de un poquito más de 250 quilates. Se me puedes preguntar, pero si no quitasen las piedras como sabes con tanta precisión el peso. Bueno, el peso ha sido pesado en 1951 o 50. Entonces, uh, tenemos la documentación con el peso uh, en quilates de las piedras. Pero mira la calidad de las piedras, son espectacular. Tenemos una que tiene las características uh, visuales compatibles con lo que llamamos una gota de aceite, que es una característica estructural de algunas esmeraldas que las torna turbas, como si tenéis una gota de turbidez de aceite o de óleo en el medio de la piedra. Muy interesante esta aquí. Aquí un gemólogo feo. Una cosa interesante. Mira, mira aquí, mira la, la, la simetría de las piedras, del contorno. Nosotros estamos acostumbrados a ver rectángulos o cuadrados, pero cuando miras con atención a estas piedras, no, no, no tenéis rectángulos, no tenéis cuadrados. Tenéis algo un poquito... Uh, de mira mira aquí cuando las esmeraldas han sido quitadas en el siglo XIX para hacer este este tiara o diadema ecolar para la reina María Pía de Saboya, portuguesa uh, mira que las piedras no son rectangulares son con una forma que es semejante a un trapecio y cuando las debujamos a todas podemos entender y verificar que Todas tienen una simetría para la izquierda o para la derecha, porque cuando vas a planificar la joya, el joyero necesitaba de piedras con una talla de, pre, de precisión para poder cubrir la curvatura, ¿lo entiendes? De la laza, del lazo. Entonces entendemos que esta pieza, uh, la calidad de las peraldas es espectacular. Eh, Han sido recogidas y talladas para esta pieza en particular, no para otra. Y es muy interesante de poder uh, hacer todas estas mediciones y tener exactamente. Si miráis bien, bien es, cons consigues observar para la izquierda: las piedras tienen un trapecio para la izquierda, en la derecha, para el otro lado, para hacer una simetría. Porque si las quitas, ellas no son regulares, son todas uh, locas, son características. Una cosa muy interesante, cuando cuando empiezas observando y dibujando uh, las tallas um, y después sabes que en la documentación algo te decía que en, el, en los años 1950 una esmeralda ha sido comprada para poner en las joyas de la corona, 1950. Eh, no sabemos que todas las piedras eh, serían originales, pero cuando, cuando las dibujas, ves que todas, todas tienen una, una disposición de facetas aquí a la izquierda y a la derecha que es diferente de esta. Esta es completamente regular, esta es siglo XX, estas son siglo XVIII, pero es interesante. Para terminar, ten, tenéis más tres, cuatro minutitos para, para terminar la presentación. Muchos más materiales podríamos hablar de aquí, como el carré, la tortuga, uh, que aquí es una, es una uh, parte de la, de, de la tortuga de carré que, que se llama el plastron. Es de la parte uh, ventral de la, de la, de lo, del animal, que es una tortuga más amarilla, muy, muy fin, fina que es la consigues encontrar en más piezas. Lo, lo, lo challenge, como se dice, la, lo, lo entusiasmante para nosotros gemólogos es que no puedes hacer muchos testes destructivos en, y sabemos que en el siglo XIX tenéis muchas imitaciones de Carey. Entonces, pero si haces una observación de microscópica, empezas a ver, a, a ver la corrosión. De los insectos aquí, que también es normal para el corno, uh, pero la estratificación, consigues ver aquí la laminación que es normal en el crecimiento de la tortuga del carrey, no es normal en el en corno. Entonces, por, un, por mera observación y también por, por fluorescencia, consigues uh, limitar las posibilidades del material y es. Un caso muy interesante de eh, blonde tortoise shell, un, un carré loro. No es porque es. Por, sí. También tenemos perlas. Mira la calidad de este nacre. Y es una perla, son grandes. Eh, tenemos también aquí uh, esta foto. Uh, lamentablemente no tenemos las perlas de los collares, pero tenemos estas que son de pintata, pero no sabemos qué especie en particular. Después tenemos eso, para, los, para los, que, los que les gustan de perlas diferentes. este es una perla que no es nacarada, no es como las otras, no es de, de ostra perlífera o de pintada, es de un otro molusco, bivalve, que es de una familia que se llama Veneride, que son las almejas uh, en conjunto. Y que tenéis varios animales que pueden uh, originar una perla, Uh, esta tiene 6 milímetros y medio con esta color y con esta calidad de, de superficie. Tienes mercenaria, mercenaria en América, tienes también una otra mercenaria uh, al sur de esta ocurrencia que se llama Quahog del Sur, y tienes el Venerupis, el Rudy Tapers, estas son especies europeas. Pero aquí no sabemos cuál es uh, la origen, pero sabemos que el rey de Portugal, Luis... Uh, primero, le gustaba de usarlo en sus um, gravatas. Lo que sabemos es que si, si vienes a Portugal, si vais a manjar unas ameijas de pato, almejas con vino verde, posiblemente puedes encontrar una perla. Y con esto termino. Uh, si venéis a Portugal, puedes mirar las joyas de la corona. Uh, y muchos diamantes, mucho brillo, mucha cintilación, con piedras que han sido mineradas en Brasil, porque Brasil ha sido una colonia de Portugal. Eh, y bueno, uh, lo interesante es que la conclusión es que visitéis Portugal cuando el museo abre. Esta aquí es una vista del topo del Palacio Real, eh, un poquito de Lisboa para vosotros. Y y bueno, uh, si sí, un poquito, sí, um, si se si te gusta de historia de las piedras en abril, va a ser una más un porcillo pequeñito de historia de las piedras, pero más es en inglés, no es en español. Muchas gracias, espero que gustéis de la presentación. Y cuando el museo es abierto? No sabemos en el verano un poquito antes. Uh, pienso que vale la pena para visitar Portugal y comer a mesuas Vino verde. Muchas gracias. Ups. Bueno, bueno, me ha encantado. <laughs> Preciosa, como siempre, la conferencia. Me ha gustado muchísimo y tomamos tu palabra. Iremos a, a ver <coughs> estas maravillas de, de, que tenéis en Lisboa cuando abran el museo y otras maravillas, porque tenéis muchas más cosas que ver. Aparte de las Aimee SHOAs, que también están muy buenas. O sea que. <laughs> Muchísimas gracias. Oye, seguramente habrá alguna pregunta o alguien que quiere preguntar algo. Pero preguntas fáciles. Eso es. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosita? Amelia. Hola, vamos. Hola. hola. Hola, ¿qué tal? <laughs> buenas muy tardes. Muy bien. Eh, yo creo, vamos, no sé si nos vimos en Barcelona, nos conocimos allí, porque yo tengo esa, esa idea de que nos conocimos en el Congreso de Joyería, que hubo hace unos años en, en, en Barcelona. Y bueno... Ah, no, lo no pienso. No, no bueno, no. pues no sé, yo creo que nos hemos conocido en algún sitio. No lo ¿Eres, sé. eres otro gemólogo muy guapo, pero no yo No, yo soy historiadora, yo no soy gemóloga, <laughs> yo soy historiadora. Bueno, lo que quería decir es que me ha encantado eh, la conferencia, ya conocía las piezas, no las he visto, pero sí que tengo el, cat, el catálogo y otras cosas. Y vamos, me ha parecido maravillosa. Eh, tengo muchas ganas de que se abra el museo porque ya me lo dijo Isabel, es Isabel Godeiro. Es, es que, no sé si con, yo conocía a Isabel, no Isabel Godeiro, no. Isabel Silberudinho. Eso, sí. eso, eso. Soy muy mala para los, para los apellidos portugueses, lo siento. Es, es que la, um, la y... casa de ella es 50 metros sí, de sí, aquí. Sí, sí, pues dale recuerdos de mi parte porque, porque sí, sí que hay, ellos y yo sí que nos conocemos y ya me habló hace tiempo del, del museo y tengo muchísimas ganas de, de que, lo, de que lo, de la apertura... Venga, es bienvenida. ...de y verlo y bueno, sobre todo... Disfrutar con el, con el de Van de Korsak, que yo le llamo Lazo, porque para, para mí es una pieza en el siglo XVIII, yo creo que es un, que es un lazo eh, fantástico. Está en la testamentaría de, de Bárbara de Braganza. Eh, uh -huh. Que no es Fernando Cuarto, es Fernando Sexto. Fernando ah, son dos, son sí. dos Fernandos más. Muchas gracias. <laughs> son dos Fernandos más. Y yo, eh, bueno, la testamentaría está en el archivo de Simancas y, y ahí está ese lazo que, que regala a, a Solas, es decir, una joya que va y viene de Portugal a Madrid y de Madrid a Vamos, de Lisboa a Madrid y de Madrid a Lisboa. Y bueno, pues eso. que okay. Muchas gracias. Que, que, que es maravilloso todo. <laughs> gracias. Gracias, Amelia. Nada, a ti. Marta, ¿es Marta que, que, es, Marta que oh. es amiga o es una otra Marta? No, no soy amiga, ojalá. Ojalá. Que te, una, tengo un grupo de WhatsApp de españoles que tienes una Marta también. Pues no soy yo. Muchas gracias Venga. por la conferencia, que me ha gustado mucho. Quería preguntar, gracias. me ha llamado la atención que se limpien las joyas, en especial las de plata, y se quite la pátina antigua. Sí. Mm, por qué se hace? ¿No se prefiere que se deje la patina antigua? Es una... Yo no soy especialista en conservación, pero la doctrina del Instituto de Conservación aquí a Portugal es que de devolver a las piezas uh, el, la imagen original y también uh -huh. quitar a los elementos tóxicos o los detritos químicos que están en la superficie y secar, poner algo de protección. Pero Ajá. no lo sé responderlo. Para la claro. doctrina lo entiendo. Los anticuarios, eh, los, en el comercio de las joyas antiguas, le gustan de ver la patina, sí. pero, pero sabes que de aquí a 5, 6, 10, 15 años tienes patina otra vez. Porque es imposible, y es imposible de mantener la plata completamente uh -huh. blanca. Sí, sí, no, me ha llamado la atención por eso. A mí me gustan claro. Antiguas y me gusta la patria. Muchas gracias. De nada. Leonardo, Leonardo, había levantado la mano. Sí, desde acá, desde el último lugar del mundo, en Chile, agradecer a, al Instituto, a Benjamín, por esta oportunidad y la invitación que siempre nos hace llegar. Y al maestro que nos dio esta charla maravillosa, que para nosotros los chilenos tiene un valor inconmensurable, ya que no es tan fácil para nosotros acceder a ese mundo allá en Europa, aunque tuve la maravillosa oportunidad de conocer Portugal. Un abrazo ah, para todos y, y desde acá, desde el último lugar del mundo, muchas gracias por esta oportunidad. De nada, un placer. Gracias por, por, por la generosidad de todos de comprender el portuñol, porque no, no hablo muy bien en español. En los temas en técnicos algunos que me olvido. Ah, pero habla, se entiende perfectamente, Rui, perfectamente. Eh, Juan. Bueno, hola, Rui. Eh, ante todo, igual que mis compañeros, muchas gracias. La verdad es que tenía muchas ganas de ver esta conferencia porque me encanta todo el tema de joyería histórica y demás. Y tengo apuntado a visitar Lisboa y más sabiendo que va a abrir pronto el museo, así que ya es visita obligada. Yo te quería preguntar, ya que te habéis tenido acceso también a, a toda la documentación... ¡Despacio! Juan, despacio. Sí, perdona. <laughs> que no, no entiendo nada. Como habéis podido tener acceso a los documentos históricos y la procedencia de las piedras, si aparte de Brasil, como había colonias en Macao, en Goa, en el sudeste asiático, si también hay piedras de aquel origen en, el, en la colección. No, no. no nada. No, 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 no lo pienso. El normal, no, no lo sabemos si tenemos diamantes, en particular diamantes de India o diamantes de Borneo, que es Indonesia, porque había, pero es normal que tenéis la gran mayoría piedras de Brasil. No hay documentos que puedan comprobar que tienes diamantes de India o diamantes de Borneo. A Europa es difícil de llegar piedras de Borneo porque eran los holandeses que las controlaban y a Portugal era difícil de tenerlas. Las de India eran los ingleses que las controlaban, entonces también era difícil de llegar acá. Pero todos los diamantes que tenéis antes de Brasil son de India. Es normal que tenéis, pero no hay documentos que digan, estos son de Brasil, estos son de India. Pero los brutos, la piedra en bruto, sí, hay documentación que te dice que aquella piedra es de aquel hogar. Las, <laughs> las piedras de color, um, las piedras de color, las proveniencias geográficas son las normales para la época. Espinelos, con aquel tamaño muy grande, son espinelos de Tayikistán. Los pinelos más pequeños pueden ser de Birmania, de Myanmar. Los zafiros pueden ser la mayoría de Sri Lanka, pero tenéis otras ocurrencias. Las esmeraldas, Colombia. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien, alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, pues. Marianne. Bueno, pues. Marian tiene que hacer, tiene que preguntar. Marian, que no está, te hemos está escuchado. No, Marian está ahí cocinando o dormiendo. No que va, yo estoy atentísima. <laughs> Lo que pasa es que está todo tan claro. Mira, me ha llamado mucho la atención la diversidad de las tallas, la mezcla de las dos tallas brillante. Ah, sí. Eso sí, es tremendo. Sí. Y además. ¿Cómo, lo has, ¿Cómo está dibujado? Porque, claro, tú lo puedes ver en la foto, pero luego cuando estás dibujando las tallas, las facetas, es sí. interesantísimo cómo lo estás explicando. Maravilloso esa explicación. Y, y luego el, el broche, el lazo con las esmeraldas, que me parece el efecto del tallado de las esmeraldas hacia derecha e izquierda, maravilloso sí. también. Sí, sí. Entonces, es que no tengo palabras, no te puedo preguntar nada, porque está también explicado que realmente es maravillosa la conferencia. Hay que ir allí y verlo. Y si sí, te, tienes, no que aquí, tienes que vivir aquí, <laughs> tienes que ir a cocinar, tenemos que comer a y beber vino verde. Ay, qué rico, también, también. Muchas gracias. Gracias, es el novio, Un placer, también. un placer escucharte y, y hablas fantásticamente bien. Así que enhorabuena por la conferencia. A, aprend, ¿no? Aprendí contigo y eh, con el perro, como sabes. <laughs> Un beso, Mariana. Igualmente, gracias. De nada. Ana, que, Ana, veo que tienes la mano levantada. Sí, Ana. yo agradecer la charla y sí que tenía una pregunta sobre el origen de este proyecto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué um, se decidió pues, estudiar el tesoro ah, y ponerlo es, es, a la. Es vista político, es una decisión política. Porque la colección ha empezado de estudio, ha, ha empezado mil, 2000, 1999, 2000, 2001. Después, a, a, después del robo de las joyas, ha parado. Eh, después ha empezado otra vez eh, hace tres años, más o menos. Pero ha sido una decisión política, finalmente. Tenemos que preguntar al ministro de la Cultura. No, no lo sé. Para mí es bueno. Muy contento. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo quería indicar a todos que teníamos previsto un viaje a Lisboa, que Rui amablemente dijo que él nos iba a guiar para explicarnos sobre las mismas joyas, todo esto que él ha dicho y muchas cosas más, y visitar no solo este museo, sino algunos otros. La próxima conferencia creo que es la próxima que la dará Margarita sobre la platería de, también de Lisboa. Es decir, eh, tenemos pensado hacer un viaje a Lisboa. Se va retrasando porque, lógicamente, hasta que no abran el museo merece la pena esperar, ¿no? Pero seguramente en octubre, comentaba yo con Rui antes de empezar la conferencia, seguramente en octubre ya estará abierto el museo y seguimos sí. en la idea de hacer un viaje a Lisboa organizado por el Instituto. Así que... Además, eso del viño blanco, del, del, del vino y las almadrabas. Verde, bicho, verde, vino verde, amáis. Vino verde. <laughs> vino verde. <laughs> verde, eso es. Pero antes. De... Espera, alguien pero, más, pero Claudia, anda... creo. Hay vi alguna pregunta más. Sí, Consuelo. Sí, Claudia, así por favor. Es. Oh, Claudia, sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, yo estoy conectada desde México. Eh, entré un poco tarde a la conferencia, pero vi que explicaba sobre algunas joyas hasta antes del siglo XVIII, siglo XVIII, que se usaba el engaste cerrado y a partir de esa fecha el engaste abierto. ¿Cuál es la razón? ¿Es por el tema de brillo, por tecnología? ¿Por qué se usaba así antes y después se cambió? Yo soy un simple gemólogo, no soy especialista, historiador de arte. Pero aquí el facto, lo que podemos observar en la joyería portuguesa y pienso que también europea, eh, que hasta el fin del siglo XVIII, eh, en gastes cerrado, muchas veces con algo atrás de las piedras, el, con diamante tienes algo negro, con las piedras de color tienes una plata que puede ser uh, tenida o con colores o sin, sin color alguna solo para reflejo, sí. después del ciclo de 9 los fin, años finales de 18, uh, inicio de, de ese 9 tienes um, uh, engaste abierto. Uh, la razón, no te sé explicar, pero es um, una razón que puede tener que ver con las lapidaciones, con, la, con um, la, el peso de la pieza, porque cuando, cuando tienes piezas en oro en vez de tres piezas en plata se usas oro no puedes usar tanta tanto material para cubrir las piedras pero es algo que los historiadores saben responderte yo yo soy soy un poquito de piedras en méxico uh -huh. ten piedras muy buenas me encanta las opalos de fuego en las perlas del mar de cortés uh -huh. correcto sí. Pues bienvenido cuando quieran. Sí, me encantaría. Eh, también las obsidianas. Así eh, Es Comer ah, ceviche. Eh, ceviche y tacos y sí. cochinita pibil. Ah, me encanta. Pero estoy de dieta, <laughs> no <en un puesto. risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, Consuelo quería decir algo seguramente. Consuelo, sí. te... Hola, buenas tardes. Eh, bueno, enhorabuena por la conferencia y gracias también por, por poder asistir a ella. Y nada, quería preguntarte solamente una cosa. Bueno, primero también alabar tu portugués porque es magnífico, se entiende estupendamente. <laughs> y, ¿En y nada, preguntarte, has comentado lo del de robo de las joyas. ¿Qué episodio es este? No tengo yo noticias. No, no, no una tragedia. 2002, en un museo municipal de Haya, de Heik, en uh, o, uh, Holanda, uh, ¿cómo se dice en español? Netherlands. La Hague. Holanda, sí, Países Bajos. Ah, sí. Uh, han sido robadas muchos minerales, eh, piezas de tantos museos y también seis piezas del Tesoro de Portugal. Una tragedia. Uh, en el catálogo del, de, del nuevo museo tienes un capítulo solo con, con esta, documentando lo, lo que perdemos. Gracias. Interesante. Y Amelia, Amelia, que hará alguna puntualización de tipo sí, histórico. Nada. Venga, Amelia. Sí sí. sí, sí, era solamente para contestar a Claudia y decirle que sí, que la desaparición del, del el engaste cerrado y la, el ir poco a poco haciendo los engastes al aire era una cuestión estética, era para que las piedras, eh, el, para que la luz penetrara por la piedra, para que se reflejara, porque realmente. Eh, el engaste cerrado lo que hacía muchas veces era ocultar imperfecciones, eh, reforzar colores con esas, eh, esos polvos que se ponían, esas placas, esas chapas, pero que lo que realmente se quiere hacer a final del XVIII y el siglo XIX es, primero, aligerar también, eh, el, el oro es, es muy caro, entonces es aligerar, eh, embellecer la pieza. Y entonces permitir que pase la luz. Y lo que antes comentaba Marta de la limpieza de la plata, pues es que es fundamental. En cuestión de conservación es fundamental eh, limpiar la plata cada cierto tiempo, porque la plata, la plata al estar en contacto con el aire se mancha, es, es, un, es, es propio de la, de la plata. Entonces, si no lo limpiáramos cada cierto tiempo, se negrecería totalmente y, y no se vería nada. Entonces, por cuestiones de conservación, de conservación preventiva, hay que limpiar sabiendo. Que se va a volver a ensuciar, hay que hacerlo con muchísimo cuidado no usar nunca eh, productos abrasivos y entonces es simplemente mantener la, la, el metal en su, en su origen, en su color original ¿no? pero bueno eso es... <laughs> luego ya la gemología ya no me meto porque no sé nada <laughs> Pero Amelia tú, una, una, muy importante lo, lo, muchas gracias nada, porque tío. interesante con las piedras de color el sí. engaste abierto el aire uh, puede valorizarlas puede darle una luz por detrás uh -huh. pero en los diamantes con la talla in brillante, mismo el, ta el talla brillante antiguo se si no es muy bajo toda la luz o casi uh -huh. toda la luz que entra en la piedra es reflectida para arriba entonces no hay nada por detrás de la piedra que vaya a cambiar el uh -huh. impacto visual de una talla in brillante. Pero en las piedras de color, claramente sí, de es, color, es importante. Sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, lo que quiero es despedirme, despedir a Rui, agradeciéndole como siempre su generosidad por venir a dar estas charlas, que no es la primera que da, ni será la última, y, pues, porque ya, ya te pillaremos. Y a todos vosotros por asistir. Eh, ha habido, como siempre, una asistencia muy nutrida y espero que la próxima semana, que creo que es Margarita la que nos habla de platería, pues también tengamos eh, una asistencia igual. Muchas gracias a todos y deseo que pasen o que paséis una semana estupenda. Muchas gracias, Rudy. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Benjamín. Gracias al cuenta. Instituto. Gracias, José María, a todos gracias. por estar ahí.